estará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. A ver, Francesco, Diego, hola, buenas noches a los dos. Me vamos a repasar, empezamos por... A ver, ¿la lista dónde la tenía la lista? Si quieres empezamos por ver una portada. La ¿tenías ahí, Diego? ¿Tenías la lista tú? ¿Y qué va a hacer él ahora? Pero ahora sí que por abajo empezamos, ¿no? Vale. Venga, sorpresas, ¿no? Empezamos con una sorpresa, un jugador que nos gustaría mucho ver en la Liga BBVA, y es Etienne Capoue, este mediocentro francés de 1,89 m, que podríamos decir que es de la escuela de Patrick Vieira, esos mediocentros de origen africano, pero que tiene muy buen toque, especialmente tiene muy buena precisión para ser un mediocentro que corta mucho, es pigado, sale jugando muy bien y tiene especialmente muy buena precisión en los pases de media y larga distancia. Me gusta mucho la intensidad que tiene durante los partidos. ¿Pero para quién hablamos? No, estamos hablando de los jugadores que nos gustaría ver en la liga. Dando ideas, ideas, correcto. Sí. Este es un jugador que nos gustaría que llegara a esta liga. ¿Luque, te gusta? Le he visto poco. No... O sea, ¿no lo has visto nunca, Luque? No, sí, le habré visto algún partido suelto, no. Eso, Gaby. Pero tú has visto cómo celebran los goles, la capoeira, ¿no? La capoeira. No. ¿Y otro partido suelto, solo Luque? No, Gaby, estoy capacitado. Buen jugador. Sí. Buenos fundamentos, que diría. Sí. Y otro futbolista también de la Liga Francesa, de los talentos que están triunfando en Francia, en la Ligue 1, es Oro. El delantero del Paris Saint-Germain. Se trata de un futbolista de talento tardío, porque con 20, 22 años no era conocido, no le salía prácticamente nada, y sin embargo, desde que está en el Paris Saint-Germain ha ido ampliando sus registros goleadores y haciendo golazos como ese. ¿Por qué lo vemos? Fortísimo, es un futbolista muy espigado, muy fuerte, y sin embargo, no es nada... No es nada lento. Sí, yo contra el Sevilla hice un partidazo el día de que en el campo del PSG, y en... Bien, sí me gusta, pero... ¿Lo viste en el Le Havre antes de llegar al Paris Saint-Germain? De media tabla para abajo. Recuerda a Careu, hasta físicamente. De media tabla para abajo. Jorge, técnicamente es mucho mejor. Perdona, Jorge, ¿lo viste en el Le Havre antes de llegar, el equipo del que está antes de llegar al Paris Saint-Germain? No he tenido... Fue goleador de segunda división en Francia, y ahí es realmente donde se destapa este jugador. Sí, pero este tipo de jugadores al final son jugadores para ese tipo de equipo. ¿Para el Paris Saint-Germain? Sí. ¿Para qué equipo medio? ¿Para Real Sociedad? ¿Para ese tipo de equipo? No. Haciendo amigos. Con todo el cariño a la Real Sociedad. Sí, pero date cuenta, en el Valencia, por ejemplo, teniendo a Soldado y tal cual, con la dinámica que tienen, ¿dónde lo metes? Y es el cuarto equipo de nuestro país. En el juego que tiene, el juego interior que tiene el Villarreal, no encajan. Soldado ha metido tantos goles como Villa en la Liga, cuidado. Sí, bueno, me gusta Oro. Avanzaremos, Oro, ¿te parece que hagamos un programa especial, una noche de Oro? Es un avance solo, Jorge, pero me parece la hora que... de Oro. Que... Aparte, no te... Bueno... Jorge, digo, cuando venga a España, ¿te parece que hagamos un tratamiento más amplio? No, pero tengo una jugada en mi archivo, Josep, perdóname. ¿De Oro? ¿De Oro? De Oro, precisamente. Porque el segundo gol que me dijo. ¿Quieres la casilla? No, de la pizarra. ¿Has hecho una pizarra? No, lo tengo yo en mi archivo, te digo, porque tengo un diccionario de jugada. Y hay una pérdida, hay una circulación de balón del Sevilla, hay una pelota al mediocentro, Socorra, recibe de espalda, le roban la pelota y mete el gol, y la tengo en una circulación indebida de espaldas con el mediocentro. Ni te causa risa. No. Lo que estoy diciendo. No, hombre, que es llamativo que. ¿Me estás escuchando? El gol que mete Oro contra el Betis, contra el Sevilla. En el Paris Saint-Germain, sí. Es una pérdida de balón del Sevilla en su zona defensiva. Y cogen a los dos medios centros de espalda, Oro se va y se la tira sobre la salida del balón. Y las tengo en mi archivo como errores tácticos para utilizar como sistema de entrenamiento. Pero eso no es mérito de Oro, es de mérito de Socorra. Te estoy diciendo... No, en fin, chaval. Es de mérito de Oro, ¿vale? O sea, Francesco no es tan bueno como estáis vendiendo. Alessandro lo ha dicho. Sí, bien, en fin, pero perdóname. Lo que sí, que... Lo estoy hablando en árabe. Yo sí te he entendido. Que tiene facilidad para coger la espalda a la defensa rival. Que es intuitivo y está bien para los errores. Vale, Rosero. No me causa ni gracia. Mira lo que estás diciendo. ¿En serio? O sea, es cojonudo, eso estoy diciendo. No, pero escúchame. Te acabo de interpretar. Gaby me entendió perfectamente lo que estoy contando. Si se mosquea conmigo. Gaby, estoy con Jorge en que no le veo en un grande, desde luego. O en un medio grande. Le veo más bien un equipo de media tabla. Pero si puede aportar a los equipos, sobre todo eso, de media tabla. Es un jugador que puede aportar a la liga. Definitivamente. Y técnicamente no es tan flojo como puede parecer cuando por el aspecto. Pero el equipo medio yo creo que está bien. Bueno, hablemos del Español, que cerró una sesión de un conocido ya de la Liga BBVA, un seleccionado sub-21. Estamos hablando de Didac Villa, que viene nuevamente desde el AC Milán, llegó, decimos, en el mercado invernal al Milán. Y Massimiliano Allegri, el técnico del campeón italiano, le ve mucho futuro a este jugador. No precisamente ahora, pero eso mismo quiere que se vuelva a su entorno familiar para que tenga
minutos. ¿Se ha cedido al sí, Español? Sí, viene cedido. Ya, sí, está, sí. Ya se cuando, fichó. Cuando lo había comprado al Español. Por eso me ha chocado. Sí, no, pero es una lástima porque se fue en el mercado de invierno. Allegri no le da posibilidades. Apenas un partido, unos minutos ha jugado con el Milán. Y prefiere que se siga formando en el Español porque ya volverá al Milán. Pues el Betis, Español le hubiera hecho falta a lo mejor para la Europa League. Porque luego para que no haya jugado allí. Bueno, pero el negocio está bien hecho. Esto fue Raiola. Raiola es el que estaba detrás de todo esto para llevárselos al Milán. Sí. Estuvo una semana Raiola ahí en Barcelona. Ibra, Ibra. El representante de Ibra, el pinchero. No es mágico el representante. El pinchero que además cogió a un ejecutivo del Barça a la salida de Wembley y empezó a meterse con él de por qué no había jugado Maxwell. Empezó a recriminarle que por qué no había jugado Maxwell. Está enfadado. El Betis sigue buscando su lateral izquierdo. Sonaba Mangar, el jugador del Girondin de Burdeos. Y ahora suena Jakpa, del Hannover, este lateral de Costa de Marfil, que, bueno, ataca mejor que defiende. valdría más como interior o extremo que como lateral izquierdo. Y su progresión ha ido de más a menos. En el Bayern Leverkusen no tuvo sitio, lo cedieron al Hannover, que hacía cosas como esa. El partido parece un campo extraño, ¿no? Es un partido pretemporal. Ah, bueno, ya. Ahora lo vas a ver en una jugada acampando, puntual. Falta Lupini de los incomprendidos. Esto es en la Bundesliga y mira lo que hace. Jugando lateral, intenta dar un pase, se pasa un poquito, le pega con la canilla y mete el autogol. Pues ojo con este jugador porque es capaz de hacer esos regates tremendos arriba. Pero también es la irregularidad que tienen algunos jugadores africanos. Es bastante irregular y tiene problemas defensivos. Por eso en el lateral zurdo sería más difícil verlo que de interior. De interior sí puede aportar más porque tiene fuerza, porque tiene pegada y tiene bastante velocidad. Vale. Sí, y en el Málaga, hablamos ya de... ¿Cómo le puede enviar esa piedra? Es un golazo. Esa piedra. Es tremendo. ¿Tú ves eso y fichas al jugador? Yo me lo pensé. Te pregunto. ¿Os cae mal el Betis? Primer concepto de evaluación es desatento. Primera evaluación para un lateral es desatento. Y es una condición sine qua non para ocupar... Habrá imágenes que le dejan mejor, Eva. Hemos puesto unas que no son. Es que me parece. No juzguéis por una imagen. Se pone si tú pones el vídeo de lo que hizo Messi en el Bernabéu, la gente le ficharía. Pero de Alessandro sí que ha visto que era un campo de picnic, campo y playa, y no te metes con él. Perdóname, que repitan las imágenes. Me está poniendo en evidencia, Eva. No era conmigo. Perfecto. Alessandro, ahora deja un poquito más de ritmo. Bueno, si te parece, vemos lo que hicieron. En Le Parisien recogió las declaraciones del presidente del Marsella sobre Lucho y su posible salida. Se está hablando siempre del Málaga. Es el equipo al que quiere venir. Decimos, no buscamos ni ganar dinero ni perderlo con él. Cualquiera que quiera fichar a Lucho tendrá que pagar 13 millones de euros. Es un mensaje directo al Málaga, que es el equipo de Pellegrini, que está interesado en tener a Lucho para su banda derecha. Recordemos el año 2003, en uno de sus primeros años en River Plate, viniendo de Huracán. Mañana puede aterrizar Van Nistelrooy en Málaga. Es posible, sí. Gran fichaje. Pero Lucho es uno de los jugadores que él quiere para su banda derecha. Un joven, ¿eh? Una joven promesa, Van Nistelrooy. Es un seguro de gol. No falla, seguro de gol. Es un killer. Lucho tampoco es joven, pero se ha visto que ha funcionado en el Oporto, está funcionando en el... 13 millones, bien, buen precio. Sí. Lo compraron en 18. 13 millones está bien. De todas formas, Lucho se quiere ir sí o sí, con lo cual esa cantidad se puede bajar seguro. Hay que dar eso. El jugador se quiere ir. No, y es un futbolista que tiene una visión de juego y un toque que le vendría muy bien al mediocampo del Málaga. Tema Pastore. Pastore, ayer se hablaba de esa oferta de 35 millones del Málaga y hoy Pastore, a su llegada a Argentina, al igual que Messi, también ha hablado de su futuro. No sé nada de mi futuro, la verdad que ahora no sé nada. Leo es un jugador distinto a todo, creo que tiene que hacer lo que viene haciendo en su club. Pues no sabe nada de su Pastore futuro. Pastore le quiere todo el mundo. Sí, pero estos jugadores argentinos que juegan esa posición media de medio no sé qué, tienen un gran problema en España para jugar tácticamente. Porque están acostumbrados a hacer fútbol libre y yo he visto fracasar este tipo de jugadores así. En España es muy difícil adaptarse porque evidentemente hablo desde... Porque después los tienes que adaptar dentro de un esquema y estos jugadores se pierden totalmente. Pastore, ahora si juega en la Copa América, tiene un reto porque Batista va a imitar el esquema del Barcelona, el 4-3-3. Ajá. Y la posición de Pastore no tiene... No está definida. Va a jugar Messi, no, y Messi igual. Me alegro, Gaby, Pastore que digas... tiene una prueba ahora de fuego en la Copa América, ¿sí? Si es que juega de titular. Pero ¿qué juega arriba? ¿Qué supera? Si supera. Es por decir, ¿por qué será Messi y Higuaín Pastore? Sí. Y Agüero. Messi, Higuaín. Pues no, por eso he dicho Messi, Higuaín, Pastore. He visto jugar ayer a Camerún. ¿Cómo va ese titular? He visto jugar ayer... La idea es ponerle en la línea de tres centrocampistas... En uno de Carlos, los, decías, Charlie. De Agüero está en el 11 titular, más o menos, ¿no? Sí. O sea, pero el Mundial no ha estado. Pero teniendo en cuenta que Higuaín ha establecido la mayor parte del año. Agüero está por delante de Tevez ahora mismo. Tevez no va a convocar. Se supone que a Tevez le han convocado. La lista la han dado oficialmente esta noche. ¿Por qué echa marcha atrás ahora mismo no Batista lo sé. Con Tevez? Porque Batista echa marcha atrás con Tevez. ¿Por Maradona?
con pues, Tevez, no, porque el clamor en Argentina, porque Tevez esté en la selección es tan brutal, que es muy bueno. Que ahora mismo Batista no tiene, digo, lo puede desarrollar, pero no tiene carisma ahora mismo como para afrontar Tevez la decisión de dejar fuera a Tevez. Sí, Tevez es de lo más queridos. O sea, es la situación. De los más admirados, Tevez, ¿eh? En Argentina. Sí, sí. Es de los y más temidos. De los más queridos. Maradona me han dicho a mí que tuvo un mal de ojo que no le ponía antes de empezar el Mundial. Pero, y de pronto le puso... Pero Gaby está diciendo que no hará lo que hizo Luis Aragonés con Raúl en España. ¿Sería parecido Tevez en Argentina a lo que era Raúl en España? ¿O no? Bueno, es un poco distinto porque Raúl, digamos que tenía una trayectoria mucho más larga. En el caso de Tevez... De sentimiento en España. Sí, bueno. Sí, en cuanto sí, a bueno. sentimiento, los Eso. argentinos están locos con Tevez y con que vaya a la selección. Y todo ha sido un problema personal y no futbolístico, aunque Batista, las explicaciones que ha dado han sido de que no le entraba en el esquema de juego, pero está por confirmar. No sé si lo habéis visto, si le han convocado al final. Está dentro de los 26. Yo no sabía que lo llamado. La preselección está. ¿A Gago por qué lo ha llamado? Se lo va a limpiar. Porque confía en él, o sea que hemos jugado. Pero no ha jugado nada. Bueno, pero es que un jugador del Madrid, o sea que bueno. Batista. Vamos, no falta que Argentina. Argentina carece de centrocampista. Argentina carece de centrocampista. Pues es lógico. El Madrid tiene 4 argentinos. Yo soy Batista, digamos, salí de la lista. A ver, Real Madrid. 4 argentinos, los 4 convocados. Que no. Si están en el Madrid, José Manuel. Y Valdano, porque ya no juega ni es del Madrid. Me ha sorprendido el jugador Marcelo de Batista. Es un Marcelo que no va, creo que ha quedado ahí. Nos ha hecho un favor, porque mejor clave el año que viene. Que eres lo único que dice Bota Alessandro. Pero Rosero, que está en una relación, que mantiene una conversación paralela. Eva Turegano y Gabriel Ruiz. Estoy desconectado ya. Esos son los punta pelotas. No, que preguntaba yo si tenía algo que ver que sea amigo de la vieja guardia, de Heinze y tal. ¿Quién? Gago. Es un gran admirador, Batista, del juego de Gago. A mí también. Ya ves que no ha jugado. En la Olimpiada, el último título argentino, fue el mejor jugador de la selección. Bueno, un futbolista que ya se ha comprobado que en la Liga Española funciona, que lo hizo muy bien en el Rayo Vallecano y tardó muy poco en marcharse precisamente por sus grandes actuaciones. Diamé se fue al Wigan de Roberto Martínez a la Liga Inglesa y ha seguido creciendo. Solo tiene 23 años, pero es descomunal. ¿Podría venir a la Liga BBVA? Sí, al Sevilla. Es descomunal el portento físico, el sacrificio que tiene este jugador, que como decimos, la afición rayista lo conoce muy bien, porque un futbolista que él solo copa todo el mediocampo, ese trabajo, ese sacrificio, ese ayudar al equipo, lo aporta y ha sido uno de los pilares básicos de Roberto Martínez para que el Wigan se salvase este año. El Rayo lo sacó del Linares, que estaba ahí sin jugar. Este puede ser un fichaje muy bueno, realmente. Puede ser un fichaje muy bueno. Es un jugador que, como decimos, en el Wigan ha tenido más de 100 partidos ya casi y lo hace muy bien, realmente. Es muy fuerte. Juega los cambios de frente con dos piernas. Impresionante. Es tremendo realmente lo de Sevilla. Sevilla no tiene suerte con los jugadores de color en el medio campo. Color negro. Los que juegan de color negro en el medio campo. Cada vez que ha puesto en el eje, se derrumba el Sevilla. Este ¿cómo? Es distinto. Este no es para actuar en el eje. Este es diestro, juega normalmente. Sí, lo conozco. Pasa una banda. Jugué contra él. ¿Por qué jugaste contra él? Con Salamanca. Pero ese es joven y tú. Cuando jugaba con el Salamanca me enfrenté a este jugador. Hombre, es lo que quiero decir. Hombre, la Terra Juventud, no, ¿qué te presupone? Yo te había entendido. Tampoco a eso me refería. A este tipo. Gaby, sí te había entendido. Claro que me entendió. ¿Hay una complicidad entre Gaby y Jorge, de Alessandro? No, vamos, seguimos, por favor. O Are les ha unido. Bueno, Gaby, hay un jugador que yo sé que te gusta, es Martinucci. Yo cuando era niño le veía parar en la Unión Deportiva Salamanca y era uno de mis ídolos. Sí. Jorge de Alessandro, de verdad. Lo ha sido de todos, yo creo. De verdad, portero. Era mejores portero, porteros que ha habido. Portero espectacular para la gente que no lo haya visto jugar. ¿Y te acuerdas con los cromos? Te un sale portero espectacular. El gran Urrutia Páez que ha sido de Alessandro y ganaba siempre de Alessandro. 12 letras, lo que sea. Mucho. Yo no le vi. El cromo suyo salía poco. Sí, no era poco, es verdad, pero era muy valorado. Porque ese ganabas el taco. Claro. Además de Alessandro, incluida el apóstrofe, es otro más. ¿Tú cuántos dabas? 6 por uno de Jorge. Sí, de no, cromos. Yo sí, por de Alessandro sí, porque yo me han gustado los porteros. Más de verdad, ahora no, si lo llego a saber, pero yo pensaba que ibas un tío para el Madrid, porque por la planta, por la. La si lo llegan a saber, no coges a vos. Se quiere columpiar, ¿eh? Te quieres columpiar ahora. Quiere quedar bien contigo. Imagínate, argentino. Tommy, argentino y del Madrid hubiera sido titular de la selección. Con Batista estaría todavía Batista. Estaría con Batista. El Sporting de Gijón está siguiendo a uno de los cracks de la Liga Uruguaya y de esta Libertadores. Jorge, te cuento. Perdona. Te citó Kubala. A mí me citó Kubala. Yo tuve que ir a la Federación Española de Fútbol porque había sido. Exactamente. Iba a ir a jugar contra Eire. Partido, me citan, yo voy, estoy citado en la selección española de fútbol, pero resulta que había sido internacional juvenil y entonces FIFA no autorizó mi transfer. Entonces no jugué, que fue Arconada ese día.
Ah, no sabía que me... Arconada, el gran Luis Arconada. No ha sido mal portero tampoco, venga. Sí, sí. Buena, esa buena. Bueno, el Sporting de Gijón está siguiendo mucho a Martinucho, este jugador argentino de 23 años, que fue campeón con el Peñarol, que volvió a ser campeón en Uruguay y que esta temporada está a punto de ser finalista de la Liga de la Copa Libertadores. Decimos, le ganó el 1-0 a Vélez Sarsfield. Y esto es lo que tiene. Es un remate muy bueno, es un jugador que puede jugar de delantero, segunda punta, media punta. Juega con el 10, un argentino en Uruguay. Y es un jugador con mucha garra, se mueve muy bien. Y en el Sporting de Gijón creo que clavaría muy bien. A pesar de lo que tú tienes del concepto de los argentinos, creo que estaría bien. Seguimos, avanzamos. Ojo, pedazo de central, el que ha fichado el Valencia para el año que viene, Rami, que viene de conseguirlo todo en el Lille, Liga y Copa. Y un central, como decimos, fuerte, expeditivo y, sin embargo, aunque parezca por su aspecto, por su envergadura, un poco tronco, no lo es, para nada. Tiene reflejos, tiene habilidad para robar el balón, ha jugado todos los partidos con el Lille y solo ha visto 5 tarjetas. Por lo tanto, como decimos, es expeditivo, pero es limpio. ¿Joven? Y le va a venir muy bien, sí. Es joven y es de los nuevos talentos que está utilizando Blanc en su nueva selección. Sí, eso es importante, que es internacional con Francia y tiene remate de tiro libre también. Un fichaje de Secretaría Técnica, de estar pendiente y... Lo tiene fichado ya hace tiempo. Es un gran jugador. Y también tiene que estar muy rápido el Valencia si quiere cerrar a otro francés, a Kevin Gameiro, este media punta, este segunda punta del Lorient, que también Blanc ya lo utiliza como titular en la selección francesa y, como decimos, rápido, eléctrico, con muy buen cambio de ritmo y que no se arruga nada en el uno contra uno. Más de 20 goles esta temporada y la pasada. Por lo tanto, un seguro de gol en un equipo modesto que lo ha hecho grande en Francia. Y tiene que estar rápido el Valencia porque hay muchos equipos interesados. ¿Qué decías, Luque? Perdona, Luque. No, de Rami, muy, muy bueno, muy bueno. Gameiro no. ¿Tú cuándo ves a Rami? Yo voy a poner un jugador que no sé si... ¿Cuándo ves a estos tíos? ¿Tú cuándo ves a Rami? Medio centro. Déjame alucinar, ¿tú cuándo ves a Rami? En Digital Plus. O sea, tú llegas a casa, Liga Francesa, macho. Que estoy viendo a Rami. Que estoy viendo a Rami, que estoy viendo un partido del Lille. O sea, Rami todavía, pero tú, José, que estés una familia... Tenemos partido que comenta Gaby, lo vemos aquí a Gaby comentando. Gaby es especialista. Aprendemos por Gaby. Una de estos astronautas. Visto a Rami. Bueno, una curiosidad se dio hoy día justo en la prensa. Veamos brevemente la portada del Sport y luego la vamos a comparar con una portada de la Gaceta de los Sport en Italia. La Gaceta del Sport. La Gaceta del Sport. Sport en Cataluña. Bueno, sí. Barcelona, España. Sí. Fijémonos, ahí está. Alexis Sánchez se habla de este jugador chileno, del Udinese, que Gianpaolo Pozzo podría ser el único obstáculo que hay, pero que los técnicos de Barcelona lo avalan. Y luego, en la Gaceta del Sport, se habla también de Alexis Sánchez, pero para la Juve, que podría ser el contendiente del Barcelona en la puja por este fichaje. Y vemos ahora, Alexis Sánchez es un jugador que va a estar en la Copa América, que ha tenido una temporada tremenda, que lo que se le pedía, menos regate y más simpleza para jugar, lo ha conseguido. Es un jugador muy vertical, que sumó 12 goles, 40 con Dinatán en la Serie A, que clasificó a la Champions este año y que sería un aporte. Conviene ficharlo antes de la Copa América. Exacto. Sí, pero la portada del Sport son 130 millones de euros, ¿eh? Quería poner a Rossi, a Cés y a Alexis, ala. Sí. Como si fuera el Mega, por 15 pone como, no de los tres, sino alguno de los tres. Ah, bueno, si es uno de los tres. Digamos que... Alternativas, qué baraja. Por ganar una Champions te dan dinero para que luego puedas fichar. Sí, te lo digo yo. Solamente 14... No, te lo explico que me sé las cuentas. Solo 14 millones de euros más de lo que ha cobrado el Madrid. No, quédate aquí, mírame. Solo 14 millones de euros más de lo que ha cobrado el Madrid por las finales. O sea, con 14 millones no ficháis ni media bota. Marketing, solo una duda, y es que la fuerte personalidad que tiene desde que tenía 16 años y ya estaba en River es si sería capaz de soportar el banquillo, porque allí donde ha ido ha conseguido hacerse con un puesto titular y ser la estrella. Entonces, en un vestuario lleno de estrellas, si sería capaz Alexis Sánchez, que le sobra talento, de saber estar en el banquillo. ¿Qué te parece William Borges? Me parece un caso parecido, sería un suplente caro. Sí, un poco. Eso es lo que pasa. Están pidiendo alrededor de 20, 22 millones de euros en Shakhtar. Hablamos para él. Para el Barcelona también. Para el Barça también. Sí, siempre el Barcelona. ¿Qué van a hacer un equipo nuevo? ¿Qué van a echar a gente? Shakhtar encandiló. Pero William, hablemos de William. Uno u otro. Ha tenido una muy buena temporada, es muy habilidoso, encarador muy... Magnífico este jugador. Sí. ¿Gaby en qué? ¿Por qué? Porque es buenísimo. Tiene uno contra uno, velocidad, gol. Es un espectáculo. Yo no sé si el Barcelona le quedaría grande. Desde luego no sería titular. Increíble, dices que... Increíble que no haya sido titular, perdón, llamado a la selección de Brasil. No está en la nómina preliminar de Manu. Tampoco está Marcelo, ¿sabes? Esas cosas. Pero, ahora, el Barça cuando ficha al Shakhtar se le da bien. Es una pluma. Fichó a Chiquiriki. Pluma, sí. O sea, el anterior del Barça con el Shakhtar se le da muy bien. Fichó a Chiquiriki y fue una gran operación. Sí, Chiquiriki. Sí. ¿Qué puede costar este jugador? Pues 20, 25 millones. ¿De Contrao no tenéis nada? ¿De Contrao?
¿Con hielo? Sí. ¿Pero con qué? ¿Con hielo o con...? No hay nada nuevo. De contrato. No te burles de él, que viene de María, te burlaste. El presidente ha dicho bueno. que son 30 millones de euros. El presidente Vieira, sí, Felipe Vieira, dice que son 30 millones su fichaje.